Muchas gracias, compañero diputado, presidente de la mesa de la Comisión de Educación, a mis compañeras y compañeros diputados, a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación que nos acompañan. Antes que nada, quiero decirles que pues estamos atendiendo asuntos de gobierno. El gobierno debe de ser para todos. Y los diputados escuchamos las voces de nuestros representantes, recibimos información y peticiones de ellos. Es más, me acaba de llegar uno de una escuela en Pescadores 2, ahí lo voy a mencionar en la parte de IFECRO. Y bueno, no se trata de ningún tema personal, se tratan de asuntos de gobierno, de un trabajo que ustedes realizan, y el que realizamos nosotros como representantes de la sociedad. Y por ello, secretaria, le agradezco la oportunidad de que esté usted aquí presente para clarificar algunos puntos del informe que rindió el gobernador y de las actividades de su secretaría. Es una de las dependencias más importantes, sin lugar a duda, la salud y la educación son fundamentales para toda sociedad y para el futuro y la esperanza que usted ha mencionado muy emocionadamente, que debemos de darle a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a todos los quintanarruenses. Primero, quisiera empezar comentando que el regreso a clases presenciales parece haber tomado por sorpresa al sector educativo, porque las escuelas no estaban listas y muchas aún no lo están. El saqueo cometido contra los planteles es indignante y sigue habiendo. Hay una nota de hoy donde vuelven a mencionar que una escuela, creo ya estaba en condiciones, la volvieron a robar. Las condiciones de los edificios son realmente malas en la mayoría de los casos y queda la impresión de que durante la emergencia sanitaria se abandonaron definitivamente. Ahí es donde yo le pregunto, secretaria, ¿por qué no se establecieron guardias ni turnos de mantenimiento que seguramente habrían ayudado mucho? Pongo, por ejemplo, el caso de la secundaria López Mateos en esta capital, que a la vista de lo que se ha difundido, parece que necesitará un presupuesto muy alto para ponerse al menos como estaba antes, dado que falta toda la instalación hidráulica, todo el cableado eléctrico, muebles de baño, mobiliario en aulas, equipamiento de talleres, pintura, puertas, ventanas y una larga lista, y esa escuela es muestra de cómo están muchas aún, que no han podido ser abiertas para funcionar. Por cierto, un grupo de exalumnos de la secundaria ha asumido la tarea de iniciar las reparaciones por su cuenta, y yo ahí le preguntaría si cuentan con algún apoyo de su parte, de la secretaría que usted representa. Es una escuela emblemática, muchos estudiamos, pasamos por ahí, por esa secundaria. Segundo, el protocolo sanitario se definió, se publicitó, incluso se formó una comisión en su dependencia, y sin embargo sabemos de casos de infección desde los primeros días. ¿Es seguro su protocolo? ¿Y qué pasa en los casos de contagio? Tercero, hay molestia en su dependencia por el modo en que se está manejando el escalafón, o más bien la ausencia del mismo, ya que se está colocando en cargos de responsabilidad a personas sin experiencia e incluso sin relación con el tipo de trabajo a desempeñar, pero que son personas cuyas relaciones familiares parecen pesar mucho para conseguir dichos cargos, lo cual sería realmente lamentable y hasta irresponsable. Quisiera conocer su versión sobre el tema. Y bueno, es el caso de innovación y desarrollo académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior, que no está en la estructura y se nombra a un director. Ya checamos en la página,
tenemos el organigrama de su dependencia, es de septiembre del 2014, y no aparece esta dependencia. No sabemos por qué la creó, si hay alguna explicación, si el gobernador la autorizó, tiene conocimiento, y pues como le repito, no está en el, en el organigrama, en la estructura, y pues no está en la página de la Secretaría. También quiero preguntarle qué ha pasado en este año de suspensión como para que docentes del sistema del Colegio de Bachilleres se hayan inconformado hasta el punto de amenazar paro total de labores. Entiendo que se ha resuelto, pero no deja de ser extraño que en un año de actividades muy escasas se generen este tipo de molestias que tienen que ver con procedimientos administrativos. ¿Me podría informar el estado que guarda la reinstalación y pago de salarios caídos a las maestras y maestros que fueron dados de baja por no haber presentado la evaluación de la reforma educativa del gobierno federal? ¿Cuántos docentes son de Quintana Roo y si están reinstalados y se completó el pago de todos? Sobre el regreso a clases, tenemos información que se inició con aproximadamente un 10% de las escuelas de nivel básico en el estado. La pregunta es, ¿qué porcentaje, cuál es el número de escuelas que ya han regresado a clases presenciales y cuáles son los protocolos que se están siguiendo? La calidad educativa ha tenido un escenario desfavorable, consecuencia de la pandemia sanitaria. Sin embargo, el compromiso con la sociedad y la niñez quintanarruense, entre otros factores, qué acciones se han concretado y qué resultados tangibles se tienen, independientemente de las clases en línea, y si existen datos de cuántos alumnos cuentan con acceso al internet y si cuentan con equipos para ello, sobre todo en las comunidades indígenas, rural y marginadas e irregulares en la entidad, y qué están haciendo para atenderlos. Yo creo que por parte de los maestros, como usted bien lo mencionó, y las maestras han puesto todo de su parte para adecuar el espacio, para dar clases durante toda la pandemia, para salir a entregar guías de estudio de casa en casa. Y por eso la pregunta, que si a más de un año de pandemia ya tienen un diagnóstico real sobre este tema. Yo creo que ha sido grande el esfuerzo de los maestros, ya están regresando a clases, he tenido la oportunidad de visitar algunas escuelas y pues estamos en contacto con ellos, hay una gran voluntad por rescatar el tiempo que se ha perdido. La verdad, el COVID ha sido pretexto para todo, no solo para los que sí tienen ganas de trabajar, sino para los que no tienen ganas de trabajar, que son muchos, ¿eh? Lo sabemos y lo reconocemos. Otra pregunta, secretaria. Dada la facultad que tiene la Secretaría de comprar, contratar y adquirir por cuenta propia, ¿cuántos contratos ha realizado en el ejercicio 2020 y 2021 por convocatorias públicas, invitación restringida o asignación directa? ¿Cuáles son los importes contratados, conceptos generales y las empresas contratadas si fueron locales y foráneas? Bueno, el COVID nos ha puesto a trabajar en todo, ¿no? Queremos que se beneficien más los locales que los que vienen de fuera. Son muchos temas que nos lastiman a los quintanarruenses, que sentimos el orgullo de esta tierra, de la lucha de nuestros ancestros. Y bueno, pasaría, a ver, le diría que me han llegado preguntas
durante su comparecencia, de que usted habló de que efectivamente las escuelas particulares, pues algunas no están recibiendo alumnos. Yo quiero decirle que algunas sí están recibiendo alumnos durante la pandemia, inclusive hasta bajaron sus mensualidades. Yo tengo familia y tengo mi hija tiene hijos en escuela particular y les ayudaron las escuelas, pero no todas, sobre todo las de educación superior, son muy caras y subieron sus inscripciones, subieron sus mensualidades, y ustedes tienen un área de educación superior que no hace nada, o perdón que lo diga así, no intervienen para ver que no se vuelvan unos negocios irreductibles el monto de las colegiaturas que cobran en educación superior, y que dadas las condiciones de la pandemia, muchas familias tuvieron problemas para poder pagar esas mensualidades. Y decía, en cuanto a las escuelas de nueva creación en este ciclo, en Playa del Carmen me están preguntando, en Pescadores 2, hay el proyecto de una escuela, pero no hay aún una sola piedra. ¿Para cuándo, si ya hay matrícula inscrita, para cuándo contarán con su escuela? Me está llegando por WhatsApp. Hay algunos temas, secretaria, con relación al IFECRO en la construcción de escuelas. La verdad, los temas de construcción de obra pública son severamente cuestionados, tanto por empresarios como por la sociedad en general, porque se presta a malos manejos. Siempre se habla del famoso moche, de la parte que dan los empresarios para conseguir las obras, y hacen un listado que le voy a hacer llegar de empresas que son las más beneficiadas siempre, otras participan y se les califica como proyectos buenos, invierten en el proyecto una suma considerable y después no son consideradas. Y es una lista de empresas bastante considerable porque son empresas consentidas, podríamos decir. Y bueno, involucran hasta algunos funcionarios porque tienen prestanombres, como en el caso de Gabrich, SADCB, que pues se está investigando y seguiremos investigando sobre este tema. Y por último, secretaria, usted está en deuda conmigo, porque el año pasado le hicimos un cuestionamiento sobre la capacitación, las empresas, los cursos, los beneficiarios, los temas, etcétera, que se hicieron o mencionó usted en su informe. Se lo solicitamos por escrito en diciembre del 2020 y no tuvimos respuesta. Nos metimos también a solicitarlo a su correo y tampoco recibimos respuesta hasta el día de hoy. Y pues la ley establece ciertas responsabilidades cuando hay una negativa u omisiones por dar la información. El artículo 37 de la ley orgánica establece cuáles son las obligaciones que deben de tener en este tipo de trabajo cuando estamos en una comparecencia hacia los diputados que solicitamos información. Y bueno, hay todo un procedimiento que yo no quisiera llevar a cabo porque sí está en ley, que dice el artículo 37 de las dependencias del Ejecutivo del Estado, una negativa u omisión en relación con lo dispuesto en el párrafo anterior que tiene que ver con las dependencias, se considerará una actitud negligente del servidor público requerido, lo que se comunicará a su superior jerárquico por conducto del presidente de la mesa directiva y de la comisión permanente, en este caso cuando existía comisión permanente, ahora es junta de gobierno. Según el caso, para exigir la prestación reclamada y la aplicación de la sanción que corresponda
debiendo acompañar las constancias respectivas. Y estamos hablando de recursos federales, no estatales, porque bueno, aquí lo podemos arreglar en el Estado, pero ya un señalamiento a través de una instancia federal yo creo que sí podría tener alguna sanción. Se lo digo con todo respeto, porque aquí también nos quejamos de los exhortos, que son como llamadas a misa. Si no los hacemos graciosamente o por curiosidad, los hacemos porque hay un sentir, porque hay una petición, hay una demanda, y a veces no nos hacen caso. No es el caso solamente de la Secretaría que usted representa, ocurre en otras dependencias de gobierno. Y bueno, pues se lo comento y gracias por sus respuestas. Adelante, secretario, tiene el uso de la voz para contestar la pregunta del diputado Roberto Orales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Empiezo por el final. Si entregamos la respuesta, se la vamos a, ahorita le vamos a marcar copia, le vamos a traer la copia, quién lo recibió y cuándo lo recibió, porque esos temas no suceden. Por supuesto que respondimos. Yo recuerdo haber firmado el oficio y ahí lo tenemos perfectamente. ¿Quién firmó? ¿Sale? Empezamos. Sí, el tema de las escuelas. Tenemos 1.997 escuelas en el Estado, de las cuales en condiciones de abandono absoluto, pues, y vandalizadas 439. Les invito a reflexionar sobre qué pasó con las 1.558 escuelas que no están deterioradas. Hay una respuesta contundente, el liderazgo de los directores. Para nosotros fue muy claro que todo mundo a su casa, que nadie saliera, que nadie nada. Sin embargo, invitamos, en ese sentido, invitamos a los docentes, a los directores a hacer estas guardias de manera voluntaria, porque por ley había un semáforo rojo y no podíamos obligar a llevar a nadie a su centro de trabajo. Eso quedó muy claro. Sin embargo, fue el compromiso de directores y de personal de estas 1.558 escuelas que están impecables, que desafortunadamente vemos las que están muy mal, pero no nos acercamos a las que están muy bien. Si me ayudas con el preescolar que visitamos. El preescolar Juana de Asbaj, que está aquí cerquita, que está aquí en la ciudad. El preescolar de Calderas, el primario y preescolar de Calderas. Tres escuelas impecables. ¿Qué sucede? Que los directores, aún en pandemia, asistieron, convocaron, aun cuando los sindicatos no estaban de acuerdo, ¿eh? Porque ahí hay una fuerza muy poderosa que los sindicatos nos pidieron que no se moviera nadie, que no salieran a la esquina. En realidad, si salían a las plazas, si salieron al todo incluido y si salieron a todos lados. Pero bueno, son el liderazgo de 1.500 directores, de 1.500 equipos de escuelas de educación básica que estuvieron asistiendo durante toda la pandemia. Y hay que decirlo también, en esta escuela que visitamos la semana pasada de Calderas, en donde pues prácticamente están las dos escuelitas, y bueno, pero impecables. Impecables, y bueno, pues es que la directora se ha movido, habla con municipio para que le tengan chapeado, y además los vecinos de alrededor hacen un trabajo comunitario extraordinario. Es la escuela de sus hijos, y entonces quienes están alrededor cuidan esa escuela. Es un tema, diputado, de tejido social también. Yo entiendo el tema económico, por supuesto que se entiende, pero también como no solamente los preescolares, por ejemplo, fueron robados, fueron saqueados, fueron lastimados, cosas que ni siquiera se las puedo contar, porque de verdad es lamentable que en un preescolar los juguetes de los niños hayan sufrido todo lo que uno se pueda imaginar, terrible, terrible, con nuestras banderas. Sí, desafortunadamente nos rebasó, pero quiero hacer énfasis nuevamente en estos 1.500 escuelas que prácticamente están impecables, sí sucias, sí polvosas, porque pues no estuvieron asistiendo todos, pero están prácticamente en buenas condiciones. Creo que presentamos a cabalidad los dos protocolos, el que hoy aplica, que tiene total y absoluta organización y comunicación con el tema de salud, que es un tema del comité de cada escuela, regresar y bajo qué condiciones, y que hacemos este ejemplo de monitoreo, qué sucede si hay un contagio. Eso también ya lo presentamos, me dice si quiere que lo revisemos nuevamente, pero hablar de que 140,000 estudiantes están regresando, 10,000 profesores, y tener 125 contagios, habla de que estamos relativamente bien. Afortunadamente ningún contagio tenemos evidencia que se haya dado en las escuelas. Realmente es, bueno, se contagia en otro lado y van, y es cuando suspendemos.
queremos seguir así, no estamos cantando victoria, al contrario, lo que estamos diciendo, aún en semáforo amarillo y verde federal, no hay cambio todavía en la estrategia, no hay cambio en los aforos, no hay cambio en los horarios, seguiremos siendo cautelosos, sí nos va a llevar más tiempo, pero me parece que hay que privilegiar la vida y la salud de los jóvenes. En el caso, diputado, del tema del escalafón, a mí me gustaría mucho que nos precisara qué caso específicamente de personal, porque seguramente es alguien que se inconforma porque cree que tiene las habilidades o las competencias para estar en algún lugar. No es así, yo le puedo asegurar que quienes están en temas y en lugares de liderazgo, de toma de decisiones, hay toda una evaluación de que tienen las competencias y los perfiles. En el caso de la Dirección de Innovación, surgió hace 3 años como una necesidad porque no había una estructura académica que apoyara y que guiara a educación media superior y superior. Toda la parte académica la teníamos en educación básica. Estamos a punto de tener autorizada nuestra reestructuración. Está ya las últimas partes en oficial, bueno, ya no en CEFIPLAN y en gobierno del estado, y es ahí donde ya aparece. Por eso no aparece en las estructuras, pero todavía aparece la estructura antigua, pero está en estructura. Y, por ejemplo, le puedo decir que este tema de la asignatura de género y todo lo que tiene que ver con atención a estos temas de equidad y de paz para media superior y superior, están centrados en esta área que es fundamentalmente académica. Es decir, son de las áreas que más fructifican y que tiene que ver con el perfil de quienes están ahí, que tienen totalmente perfil académico, es un maestro de educación superior y 2 psicopedagogas las que están en esa área. Y sin ningún apego de ningún tipo, llegaron ahí, ya estaban ahí, ya solamente les dimos el espacio para que pudieran trabajar. En el caso del Colegio de Bachilleres, ya se trabajó, estuvo el maestro Carlos Gorosica trabajando con ellos. La administración anterior dio como largas y carpetazos algunos temas con el sindicato, que por supuesto esa fue la razón por la cual se hizo un cambio en la dirección. Ahora se está atendiendo, son temas que tienen que ver con prestaciones, aclararle al sindicato que hay unas cosas que son federales, hay otras cosas que son estatales, y las estatales atenderlas y acelerarlas a cabalidad. Entonces, el llamado también al sindicato pues ha sido a comunicarnos, a hablar, a dialogar, y ahí resolviendo lo que está en nuestra cancha de tema estatal, lo estamos atendiendo. En su pregunta número 5, la reinstalación, le puedo asegurar que están absolutamente reinstalados completamente todos los profesores, no tenemos ningún adeudo, ya estamos a mano con todos, con todo el tema que nació desde que inició la cuarta transformación. Todos reinstalados y todos. Todos reinstalados, todos pagados, 0 deuda. La atención a comunidades marginadas, para ellos especialmente, estamos claros que no es un tema fácil de conectividad, de internet. Para ellos especialmente se crearon los cuadernillos. No son estrictamente solo para comunidades. Les quiero platicar que tenemos casos aquí en la ciudad. Yo tengo por lo menos 3 casos, hijos de personas que están cercanas a nosotros, a mí, que gente que conozco en la calle, que sus niños no tienen celular, ni esta persona tiene celular, bueno, pues para ellos también son los cuadernillos y la asesoría. Es un acercamiento muy importante. Y también quiero decirles que tenemos grandes sorpresas. En las comunidades rurales no tenemos tanto rezago educativo. ¿Por qué? Porque los maestros viven en las comunidades y han estado cercanos ahí. Es donde menos rezago. ¿Dónde está el rezago educativo? Lo tenemos en Cancún y en Playa del Carmen. Ahí es donde hemos tenido más abandono y más ausencia de los chicos. La actitud, el compromiso y la cercanía en las comunidades rurales nos ha hecho incluso más sólidos. Además, tampoco hay contagios, entonces han estado mucho más atendidos. Seguiremos atendiendo, para ellos fue la emisión de cuadernillos. No nos sirve para ellos regalarles chips ni regalarles, sino la asistencia y la presencia de sus maestros. Tendremos que hacer más énfasis. Ahora tenemos la información de que, por ejemplo, Xcalac y Mahahual, que están en buenas condiciones, tienen que regresar ya. Los maestros no se han presentado, pero estaremos tomando cartas en el asunto para ello.
En el caso de los contratos y las invitaciones, yo le pediría al subsecretario si tiene alguna información global y con mucho gusto le hacemos precisión, porque cuando nos piden expedientes y todo este no lo tenemos al detalle. No sé si quiere hacer algún abordaje, subsecretario, o lo tomamos como un compromiso. Lo tomamos como un compromiso, diputado, para hacerle llegar a cabalidad los contratos y cuántos fueron por... Quiero decirles que ha sido insistencia y nosotros también muy precisos en seguir la instrucción del gobernador de que todas las compras se hagan vía licitación. La realidad es que tampoco tenemos tanto recurso para estar haciendo compras y que en este momento lo que más surgió comprar pues fueron kits de limpieza y termómetros. No, realmente no compramos otro tipo de circunstancias. En el caso de Pescadores 2, me dicen, es un preescolar que se construyó en 2020-2021, tiene 6 grupos en la mañana, 3 grupos en la tarde, y estará ya en construcción la primaria, está en proceso de licitación. No sé si quisiera hacer algún comentario, ingeniero, la primaria y la secundaria, está en construcción apenas. Lo que ya está listo es el preescolar. Nos dicen de la primaria y la secundaria que está en proceso de licitación. Esa es la información que tenemos. En el caso de las universidades privadas, es todo un tema, porque nosotros no entra ya en nuestro ámbito el que se cuarte la colegiatura. Las invitaciones es a que sean conscientes, a que sean... Bueno, ni a ellos les conviene quedarse sin alumnos. Nosotros, cuando un chico va a dejar la universidad privada, hacemos este acercamiento con la institución, tratamos de convencerla que es un tema de derecho para los chicos, pero sin duda el derecho está en la universidad pública. Entonces siempre hablamos con los jóvenes de que tienen cabida con nosotros en cualquier universidad del estado. Ahora la misma Universidad de Quintana Roo ha sido mucho más atenta y flexible para los procesos de ingreso y les encontramos lugar. Si hay algún caso en particular, yo puedo hablar con algún rector, rectora de educación superior privada, y es más una labor de convencimiento y de comunicación que de instrucción. Sí, y bueno, ya estoy esperando nada más que me manden el tema de capacitación docente para saldar mi deuda. ¿Ya está? Ándele, ya le van a imprimir y ahora el endeudado va a ser usted conmigo. Gracias, diputado. Nada más un comentario, si me permite. Sí. ¿La Secretaría tiene alguna demanda o demandas de trabajadores despedidos? Y si son hombres y mujeres, ¿cuántos son? Y si son padres de familia, porque yo sí creo que es muy doloroso despedir gente que son padres de familia, que tienen una responsabilidad. Muchas veces, como ocurrió al principio de esta administración, gente con muchos años de antigüedad y que están con la esperanza de que algún día se puedan jubilar, de alcanzar la jubilación, y cuando los despiden, desafortunadamente aquí en esta ciudad, ya no hay chance de conseguir empleo, y ya no se pueden jubilar, pierden el tiempo de la antigüedad de haber cotizado, pues al ISSSTE, porque los trabajadores del Estado cotizan al ISSSTE. Entonces yo nada más sería esa la última pregunta, y comentarle que bueno, que el gobierno federal, si ya previeron, el gobierno federal ha creado una instancia que se llama VESA, que es una bitácora electrónica del seguimiento de las adquisiciones, que entrará en vigor el próximo año. Okay. Gracias, diputado. Decirle ahora, le voy a permitir al abogado que haga alguna precisión, en el caso del personal hemos sido muy cuidadosos y sobre todo este año de pandemia de no hacer ningún despido. Realmente la única causa, y eso es como directores o subdirectores, es que en este año de pandemia, en donde más necesitamos el trabajo de todos, realmente no hayan cumplido con su labor. De manera operativa, todo el personal ha continuado, porque conocemos cuál es el tema, creo que no ha habido ningún movimiento, salvo que fuera un caso de corrupción o de manejo extraño, es cuando se daría, pero estamos muy, muy atentos. Tenemos demandas de tiempo atrás, que esas siguen en litigio, pero estoy segura que en este periodo prácticamente hemos estado trabajando con todo el personal, y decirle que prácticamente la mayoría del personal, aún a distancia, ha estado trabajando. No sé si quiera comentar algo, abogado. Bueno, sí, con relación al tema de los cesados, nada más mencionar
que desde el principio del 2020 de marzo, los procedimientos que se han llevado en el área jurídica han sido todos los que tengan que ver con las causales de cese que establece el 53 de la ley burocrática. Pero el tema de las faltas injustificadas, es decir, de las faltas como tal injustificadas, es la única causal que no se ha tomado en consideración por el tema de la pandemia. Todo lo que tenga que ver con las diversas causales que establece la ley se han tomado en consideración para efecto de realizar los ceses. Ya todas sus preguntas respondidas, diputado. ¿Era desaparecido el oficio, secretaria? Ya lo fueron a imprimir. Órale. Gracias.